Martes, 10 de la mañana con 9 minutos. Buena. Martes 27 de septiembre. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el baúl del Benavente. Vamos a estar hablando de recorridos de micros que ya no existen. La prehistoria misma. Claro, porque hay muchos que solo recuerdan la micro amarilla como lo más antiguo, ¿no? Bueno, la micro que sigue por ahí circulando en algunos lugares, ¿no? Pero vamos a hablar de aquellos recorridos que estuvieron durante mucho tiempo aquí en Santiago. Esa micro que te daba el boleto, pues, hermané. Que te daba un boleto. Ahora hay cualquier evasión, ¿sí o no? ¡Cualquier evasión! ¡No! ¡Impresionante! Pero vamos a estar recordando... Vamos a estar recordando recorridos, por ejemplo, de las micros de Arica, donde nos escuchan, en Arica, el que no trabaja trafica, en Iquique. Vamos a estar recordando seguramente micros que alguna vez circularon por Punta Arenas. Porque allá también circulaban micros, ¿no? O puro... Sí, también. Vamos a estar recordando... Recorridos que ya no existen en Concepción, en Talcahuano, en Talca, la ciudad de los completos mojados, San Antonio, todo el litoral central. Vamos a hacer un programa bien regional. O sea, siempre nosotros estamos tratando de incluir a los buenos, a la gente que es de... digamos, a los provincianos. Vamos con llamado, DJ Bolsita de T, ¿eh? ¡Aló, buenos días! Buenos días, ¿cómo está Rodrigo Antonio? Muy bien, amigo. ¿Con quién tenemos el gusto? Usted habla con Diego Encina, estimado. Fanático de Rodrigo Antonio. ¿Cuánto Hace sabe? Mucho tiempo que lo ¿Cuánto sigo. ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe, compita? ¿Tiene todos los cassettes de Rodrigo Antonio? Exacto, escucho toda la radio. Buena, compita. ¿Cómo está, Berrín? ¿Cómo le ha ido, amigo? Bien, pues, estimado, aquí recordando las micro amarillas, pues. Qué bonitos recuerdos. A ver, tírese algún recorrido que ya no exista. A ver. Mira, yo tomaba las 6:17 desde ahí de San Joaquín y me mandaban, cabro chico, me mandaban al colegio solo. Sí. Y llegaba aquí a Estación Central prácticamente. Me iba colgando todo el camino, era... Sí. Pero uno se hacía amigo ahí en la parte de atrás con todos los cabros chicos que se subían. Pero era espectacular. Yo, mira, un recuerdo muy, nunca se me va a olvidar. Antiguamente la gente se subía por atrás y mandaba la plata y pasaba de mano en mano hasta que llegaba el chofer. Así es. Y el chofer te mandaba el boleto con el vuelto y te llegaba intacto. Así era, vos, compita. Uno decía atrás, se paga. Exactamente. Oh, qué buena, compita. Qué buen recuerdo te desbloqueaste, hermané. Qué buen. Qué buena, compita. Claro, ahora no. Ahora está la evasión por todos lados. Evasión. Es que evasión. Está muy caro también, po. Sí. Está todo muy caro también, pues, te imaginas. Compita, soltero, antes. Casado, amigo. Casado. ¿Hace cuánto tiempo que está casado? Por las 3. 10 años, por las 3 leyes. Por las 3 leyes, buena copeta. ¿Y qué tal? Sí, güey. ¿Todo bien? Todo bien. Dos hijos hermosos ahí. Una niña de 4 que es más desordenada que te la encargo. Yo creo que va a ser locutora de radio en un futuro. ¿Compita? Y dígame. ¿Y en estos 10 años con esta mujer nunca te he mandado un Cristian de la Fuente? Jamás. Y espero no hacerlo nunca, estimado. Qué lindo. Escucha, hasta ahora vamos bien. Esperemos seguir así forever. Qué lindo, qué tierno, con un deseo de que por siempre las cosas marchen bien en ese matrimonio. Qué lindo, qué ternura, man. La hora de la ternura puede ser a cualquier hora. Y nada mejor que el sabor y la suavidad de un chocolate Milka para compartirla con los que más quieres. Milka, el sabor de la ternura. Bien, excelente, ¿eh? Buena copita. ¿Quiere mandar algún saludo? A todos los que escuchan Radio Carolina, los que escuchan el Sacando la Vuelta, compita, que somos los más desordenados. Yo ando en la calle, soy vendedor de Sauri.
y ando vendiendo helado. Esa es mi pega, vender helado. Y se te derriten, ¿no? La cena. Escucha, todavía no. Esperemos que no cambien las cosas. Ya, Copita, que le vaya bacán este martes, Rey. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga.